Amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y vamos a continuar con Sapiens. Bueno, vamos a continuar con la partida que el otro día estuvimos jugando un ratito en directo. Lo traeremos otro día en directo si podemos, ¿vale? De momento hay varios directitos por ahí que podemos hacer de cada cierto tiempo. Pero uno de ellos va a ser, vamos a continuar con nuestra aventura en Sapiens. Por aquí teníamos a este amigo mamut ya destrozado, ¿vale? Ya muerto para poderlo destrozar, está ahí planificado. Destrazar, tenemos que mirar esta parte de aquí. Voy a poner que me recojan todas estas calabazas. Y bueno, pues vamos a continuar con la partida que teníamos pendiente. ¿Por qué? Porque tenemos pronto una nueva update y no creo que me pille el toro cuando empiecen el tema de los metales, ¿vale? Quiero tenerlo todo un poquito organizado y construido. Hay que cambiar cositas por aquí, porque como veis estoy haciendo el tema de las viviendas. Voy a cambiar algunos edificios, vamos a cambiar cositas. Quiero hacer una especie de hospital, porque hay veces que hay personas que se enferman, ¿ves? Este necesita medicinas para las elecciones. Necesita medicinas para las elecciones y hay que mirar porque no tengo médicos, creo. Tengo que mirar a ver cómo van. Pero ellos van buscando medicinas y van intentando localizar lo que podamos tener para ellos, ¿vale? Mientras tanto, ya os digo, voy a cambiar un poquito todo este chozado. Esto es feísimo. Esto hay que cambiarlo sí o sí porque esto es feo de narices. No lo había cambiado porque no quería se me echara a perder. Por ejemplo, hay carne aquí cruda que están almacenando también. Y algunas cositas que se están almacenando, pero en un lugar que no me gusta para nada. Por lo tanto, voy a ver si desmonto todo esto. Y lo vamos gestionando, ¿vale? Porque no me ha gustado nada cómo está. El tema, se me va a quedar cosas al aire y a lo mejor puede ser que se estropeen. Esperemos que no, pero no me gusta nada cómo está quedando eso. Tened en cuenta que este va a ser el jardín. Esta es como la casa de los jardineros, bueno, del jardín. Esta va a ser la granjita, la casa de los jardineros. Aquí podíamos poner mejor una plantación que esto y poner el almacén en otro lugar. Quizás sería lo ideal. Podemos hacer un almacén como un edificio, varias plantas de madera, porque ahora pronto vamos a tener más madera. Estamos sembrando y vamos a conseguir más. Quiero casi todos los tipos de plantas. Quiero tenerlas porque son plantas que van a servir para investigar temas de medicinas y tal. Por lo que siempre es bastante bueno en ese sentido. Vale, eso es Flint, que lo quiero tener también. Hay por aquí unas cuantas gallinas. No sé si la gallina hay que investigarla, simplemente no. Ya la tenemos que cazar directamente. Y bueno, pues eso. Nos viene una actualización pronto. Nos viene la actualización de la edad de hierro. Y yo quería seguir aquí con nuestros edificios. Quiero cambiar todos los tejados de este tipo y a ver si consigo no me hagan las paredes de material de madera blanca, porque la madera de pino es más bonita, queda más bonito, y la madera esa blanca no queda nada, nada vistosa a la hora de construir, ¿vale? Así que bueno, a ver si la podemos sustituir. Eso es, no se puede cortar, ha llegado al orden máximo, no pasa nada. Vamos a darle velocidad y que empiecen a edificar un poquito. Este edificio de aquí es el que vamos a cambiar. Para ello vamos a tener que hacer algún tipo de almacén. Que lo vamos a hacer aquí. Aquí va a haber un almacén. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, suelo de troncos. ¿Suelo de troncos o de ladrillo? Pronto tendremos mucho ladrillo. Yo iba a hacer aquí el tema del horno. Lo voy a hacer por aquí. Estoy allanando esto para lo mismo. De hecho, aquí ya hay un horno, ¿vale? Pero yo quiero ladrillo crudo, ante todo. Y para ladrillo crudo no necesito horno. Lo que necesito es aquí un lugar donde la gente empieza a hacer ladrillo en crudo. Voy a poner que hagan el que haya. Continuar. Hasta que se acabe. Allí había puesto una ya, ¿no? Vale, sí. Entonces cancela este. Porque lo tengo aquí, ¿veis? La gente está durmiendo la siesta. Dice que no puede porque no tiene linaza, ¿vale? Para esto no puede, ¿por qué? Nada. No se puede crear medicina para tos y el virus. Necesita la flor de equinacia. Vale, se ha visto una nueva tribu. ¿Dónde estáis? Vienen nuevos, chicos. Ya sabéis que todo el que quiera unirse a la tribu del manicomio, simplemente lo puede dejar por los comentarios y en los próximos episodios estaréis por aquí, ¿de acuerdo? Bien, esto está bastante lejos. Una zona que no esté muy cerca de la población. De sacar arcilla, vale, aquí hay arcilla. Lo primero voy a coger esas, vale, y después vamos a acabar por aquí, porque si ahí hay arcilla, aquí hay arcilla alrededor, vale.
Aquí tiene que haber arcilla alrededor, porque hay unas piedecitas de arcilla. Donde hay una piedecita de arcilla, allí siempre hay arcilla. Así que eso lo vamos a poner a cavar. Pasa con este amigo de aquí. Un amigo un poco mosqueado, ¿qué le pasa? Aquí ya está mayor, es normal. Ya está mayor, no le podemos hacer nada. Si está mayor, poco podemos hacer con él. Más que dejarlo descansar ahí un poquito y ya está, ¿vale? Vamos a ver cuando se corta esa madera. Tenemos ahí gente que está herida. Tenemos que se curen, no tenemos medicinas aún creadas. Faltan plantas. A ver, podemos crear otro tipo de medicinas por aquí. Solo tenemos esta, ¿eh? Solo hemos averiguado esta medicina. Si encontramos otras plantas, a lo mejor podríamos investigarla para investigar en otro lugar. Vale, se supone que ya están en investigación algunas de las plantas, ¿vale? Así que bueno, la dejaremos que termine de investigarla. Este debería necesita medicina. No hay. Se vaya curando como pueda. Vale, Jerry le está desapareciendo la infección. Genial. Vamos a ver, como he dicho, vamos a empezar por aquí. No sé si voy a tener lodo suficiente. Vamos a poner aquí un edificio de almacén con algunas plantas. Dos, tres. No creo que se acerque mucho a la vivienda, que tampoco está tan cerca. Vale, eso va a ser el tamaño máximo. Esto lo vamos a excavar por aquí un poco, para que baje de aquí, esta esquina. Acabamos de aquí, va a bajar esto, guay. Y ahora las paredes. Primeramente la pared de entrada. Vamos a hacer en el centro. Como es un almacén, quiero que tenga más de una entrada. Es bueno que puedan entrar por las dos partes. Yo, para poder recoger el material más rápido. Y esto, pues habrá que hacerle varias plantas. Creo que le voy a poner la planta de arriba ya del tirón. Un almacén cerrado. ¿Para qué quiere ventanas un almacén? Va a dejar de ser eso, un almacén. Vale. Ahí, vale. De momento, vamos a ir poniendo la primera planta también. Creo que esto de hacerlo con ladrillo va a ser pesado, pero bueno, como es ladrillo crudo, no vamos a necesitar mucho trabajo. Juan ya es mayor, vale, no pasa nada. Ahora tenemos que ver quién trabaja con lodo, porque no sé si tengo gente que trabaje con el lodo, ¿vale? No sé si tengo gente que sea capaz de trabajar el lodo. A ver, vamos a ver los sapiens. Ocupaciones y trabajo con lodo. De madera. De madera trabajando con ladrillo de lodo. No hay nada más que este. Vamos a poner a este que está parado. A Chasedar. Está parado. A Andel y a Yoshi, por ejemplo. Esos cinco van a construir el lodo. Y bueno, pues vamos a dejar que vayan haciendo trabajitos. Este habría que mandarlo a dormir bajo techo para que duerma a gusto. Miguel, vente aquí, por ejemplo. Y por aquí voy a hacer el hospital. Por aquí quiero hacer el hospital. A ver si aquí nos cabe. Hospital a lo mejor también lo hago de madera. A ver, no, vamos a hacer el hospital también en lodo. A partir de ahí, aquí. Vamos a ese. Vale, esta antorcha me sobra. La puertecita para el hospital. Eso. Ay, perdón, chicos. Puerta para el hospital. Una doble puerta incluso. Podríamos poner. Espérate, a ver. Yo pongo un tabique, medio tabique, a ver. Tabique, medio tabique. Ahí. Quiero poner una puerta de ladrillo en el centro justo. Esto es. Sí, ya ponemos tabiques normales. Para el hospital. Voy a poner de lodo porque creo que si lo monto bien y consigo algún tipo de material, le puedo hacer la crucecita de la tipo cruz roja. Y creo que lo podría conseguir hacer, ¿eh?
No lo he probado, pero pues creo que podía intentar hacerlo y conseguir hacerlo. A ver si lo podemos hacer. Bueno, pues eso va a hacer el hospital cuando lo construyan. Para ello voy a necesitar mucho lodo. Lo que vamos a acabar lodo por ahí. Todo el que se pueda y un poquito más. Hay un montón de... Bueno, un montón de cosas por hacer. Y tendrán que ir haciéndolo. Han venido tres nuevos. Vale, y así él se ha curado por completo. Genial. Me alegro oírlo. Porque me preocupaba un poquito, ¿vale? Comida sigue habiendo de sobra, no sé. Y comida para unos cuantos años. Ahí que haya comida de sobra, sí, señor. El tema de las plantas se están investigando, lo que me preocupa. No sé. Este está para destra. Bien. Vamos a priorizar porque no se puede. No hay cuchillos de piedra. Dices, ¿cómo no va a haber cuchillos? Y ponte a construir cuchillos. Y yo si no hay de piedra, me da igual, de hueso. Crea cuchillo de hueso y crea cuchillo de piedra también si no hubiera de hueso, ¿vale? Y me dice que no, ¿por qué? Por orden máxima, vale. No pasa nada porque eso yo cojo y lo priorizo. Estamos. Lo priorizamos. Ahí está. Y ahora me haría falta... Nachuela tiene mucha hambre. Nachuela, no te tendría que decir dónde tienes que ir a comer, ¿no? No me seas de tu barrio, tío. Digo, Nachuelas. Es que estás como... ¿Qué te pasa? Estás ahí, diste ojeroso, Nachuela. Pues allí te llevo. Ahí tienes la comida, amigo. Yo te indico dónde está. Vale, voy a necesitar lodo por un tubo a ver si se van cumpliendo misiones que hay por aquí. Porque me va a hacer falta un montón de misiones por hacer. Vale, todo esto no se va a estropear porque son cosas que no se estropean. Es que hay un montón de cuenquecitos de barro hecho, ¿vale? Por eso estoy gastando tanto barro. Ya se han acabado, ¿vale? Vale, Nachuela ya no tiene hambre, ¿ves? Si es que solo hay a comer, hombre. Es que es tan fácil como ir a comer, Nachuela, hombre. Me haga esto. Vale, más velocidad de juego, necesitamos más... Le falta un puntito más de velocidad al juego, lo que pasa es que podría ser una locura. No sé qué tal iría, ¿vale? No sé qué tal iría eso. Pero bueno, en principio... Todo parece ir guay. Sacando piedra. No sé si poner esto... Preseleccionalo todo. Creo que esto, darle prioridad. A ver si podemos sacar, que me hace falta. Es que me hace falta, tío. Puedo dejaros que estéis vagueando mientras necesito que me saquéis todo este material, ¿vale? Vale, el mojoja tiene virus leve. El mojoja se podía meter el virus en el ojete. Macho. El Gabriel se le quita la infección. Pero claro, es que si no tengo plantitas. Yo he plantado aquí varios tipos de plantas. Rellenarlo, ¿eh? Hay que rellenarlo antes de sembrarlo. Rellenarlo antes de sembrarlo. Vale, hay varias plantas sembradas, pero no tengo todas las que necesito. Hemos cortado algo de madera. Haría falta terminar los tejados, eso sí. Vamos a darle... La heno. ¿Y por qué no lleno? Hay un montón de heno allí, ¿no? No estará puesto que no se pueda coger el heno, ¿no? Ya me ha pasado en varias ocasiones eso, tío. Y tiene el uso, vale, está permitido, vale, vale. No, digo, es que hay veces que se me ha pasado que ponen como que no hay porque lo tienen bloqueado el uso. No me molaría ese de eso, tío.
Parar este edificio, habría que derrumbarlo. Ahí no hay comida, ¿no? Vale, ¿no? Este edificio va a ir abajo. Porque lo vamos a construir derecho, tío. Que está más doblado que yo. Mira, yo estoy doblado. Nachuela ha desaparecido la infección. Genial, Nachuela. Me alegro, amigo. Me alegro que ya estés sano. Espero que estés sano porque el personal por aquí, más o menos, vamos medianamente bien. Y parece que todo va como debe. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver, esto ya lo están desmontando. Vale, ya solo queda que quiten eso, quiten ese. Este lo vamos a quitar. Este lo vamos a quitar. Aquel trocito de momento no, porque me va. Si lo hago, me va a afectar en el sentido de que hay carne allí y le va a dar el sol y se me va a echar a perder. Por lo tanto, no me vale. Esta mujer ya está mayor para ir acarreando. Voy a casi que ir ya dándole la jubilación. Mientras tanto, no pueden poner esto porque necesitan ladrillos. Y ladrillos no se está haciendo. Ni de coña, ¿no? Parece que sí. Pero claro, la que lo está haciendo va más lento que un desfile cojo. Necesitan heno para construirlo. Vale, no pasa nada. Vamos a poner otro de continuamente. Lo vamos a poner con prioridad. A ver, tengo que poner a alguien que le valga eso. A ver. Cerámica. Es que solo tengo uno de cerámica, tío. Cerámica es lo que hacen los ladrillos. Vale, pues Vivaset va a construir. No lo va a fabricar porque él los construye. Por lo tanto, no me den mojoja. Nachuelas. Hacer ladrillo, Nachuela, amigo. Necesito haciendo ladrillos por ahí. Tú también. Uf, tengo a alguien que se está enfermando. Vamos a poner unos cuantos que hagan ladrillos. Y sobre todo, lo que primero necesito es que traigan mucho para poder hacerlo. Dice que no hay... La zona. A coger hierbajo de ahí. Ya luego crecerá el hierbajo ahí. De momento ese lo vamos a quitar. Si hace falta, lo vamos a quitar. Bien, y por el momento solo nos falta que empiecen a currar. Tenemos aquí lo que va a hacer el hospital, donde van a venir los pacientes. Aquí se va a almacenar la comida y demás en un par de plantas. Hecho uno de los tejados. De hecho, vamos a tener que quitar. No, como voy a pasar la planta. Vale, tengo que cancelar un tejado. Cancelar aquí al fondo. Y aquí vamos a empezar a hacer las escaleras. A ver, ¿qué tipo de escalera de esto? Tiene que ser de madera, lógicamente. No lo puedo hacer otra cosa. Eso ahí. Ahora ahí le ponemos un trocito de suelo. Eso es. Un trocito por aquí. Ahora aquí ya le ponemos la escalera que viene para acá. Tenemos ahí una subida a la planta. Muy, muy chula. Vale, guay. Ya después cerramos por aquí con un poquillo de barro o cualquier cosa. Un tabique de barro por aquí. Bueno, realmente estaría medio. Bueno, se le puede poner entero. Desde abajo hasta ahí y se cierra, ¿vale? Para que, bueno, por ahí no se... No entren los... Estos. Porque este no me deja ponerlo. Nada, lo pongo ahí. Le doy al control. Lo arrastro hasta donde lo quiero. Ahí. Ahí. Y ya solo me faltaría cerrar por aquí. Eso es. Y aunque pierde ese hueco, pero queda como más vistoso a la hora de la construcción. Ya cuando la acabe la veremos. ¿Vale? Pueden entrar por aquí, subir por allá arriba. Podríamos poner dos subidas para que tuvieran... Fueran más rápido. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así. Damos barro. Vamos a seguir buscando barro. Vale, esta está aprendiendo cerámica, me alegro. Lu, yo lo que quiero darle prioridad, luego le daremos prioridad. ¿Dónde está este? ¿Qué te pasa? Que viene de vuelta, pero mira, si es que parece chiquito corriendo. ¿Acaso? Ese chiquito corriendo, el hombre.
Ya para casa ya y descansa, hombre. Estáis currando lejos, normal, no pasa nada. Tenemos un montón de curros todavía por aquí. Este necesita que está medio enfermo. Cuando estén las camas te llevaré allí a dormir. Ahora mismo, 20 y mil. Vale, a ver cómo transcurre esto porque necesito seguir desmontando cosas. Y montando. Pero hasta que no empiecen a montar el nuevo lodo, no puedo, tío. Hasta que no empiecen a montar el tema del lodo, no puedo. Damos esa plantita. Bueno, más que eso. Esa la puedo dejar ahí, de todas maneras, no me molesta. Esta quizás sí me molesta. Van a crecer ahí. Bien, y solo falta que duerman, pase la noche y tengamos aquí un buen ratito dentro de nada, ¿vale? Vamos a ver qué tal cuando pase la noche, a ver cómo pasa todo y cómo se ve todo. Vamos allá. Bueno, ahí están desmontando el tejado. Esta se ha despertado temprano, son gente que se despierta temprano. Me fastidia porque no pasa la noche rápido. Pero bueno, si trabajan rápido. De leche. Sigan trabajando ahí. Tendría que quitar esos tejados y hacerlos de heno, tío. Estos tejados hay que hacerlos de heno. Que no quedan bien. Este de madera a lo mejor lo dejamos porque realmente son taladores. Ellos todo lo hacen de madera. Es la idea, ¿vale? Estos son los taladores, ellos lo hacen todo de madera. Dejaremos que sigan ahí sembrando y tal. Vamos a esperar por ahí. Haría falta ver ya los primeros ladrillos de lodo puestos. No los veo. Aunque parece que por ahí estén haciendo ya algunos. Es que están aprendiendo. Son lentos porque están aprendiendo, ¿vale? Es normal. Otro aquí del ladrillo. Le vamos a dar prioridad. Y que haya aquí ladrillo por un... Carne, la carne... lo de... El jabalí lo han destazado ya ese. Y el otro también lo han desmontado, ¿no? Lo tenemos hecho carne. Genial. Entonces no os digo nada. Estáis haciendo todo bien, chicos. Pronto empezaré a poner los almacenes aquí bien organizados. Cuando ya haya techos, claro. Mientras tanto, nada. Me va a venir bien escarbar aquí un poquito. Parece que tenemos aquí. Tenemos ahí arcilla. Por lo tanto, romper por ahí un poquito y ponerlo a nivel. Medio nivel. Nos puede venir bien. No demasiado, porque si no, esta vivienda va a venir y se nos va a quedar un poco rara. Pero bueno, una cosita así lo podemos poner. Vale, y este está aprendiendo a construir con ladrillo. De hecho, ya está construyendo. Ya sabe construir con lodo. Nos ha hecho ahí un primer tabique de el hospital, de nuestro lugar de curación. Bien. Necesitar algo, a ver. Decorativos. Rojo. ¿Qué voy a hacer la Cruz Roja? Soy capaz de hacerlo de las frambuesas que se pudren, tío. Ya veremos, porque no sé con qué lo voy a hacer. Deja el hospital, realmente. Bueno, pues vamos progresando. Me gusta cómo quedan los ladrillos, las piedrecitas cuando van en bajada. Sin escaleritas, queda chulo. Vale, aquí tienen el almacén este. Están almacenando ahí el barro. Es normal que tarden en llegar allí. Voy a poner un almacén de barro por aquí. Y evitar ese paseo. Quiero que sea solo barro. Y quiero dar prioridad. Vale, vamos a dar... Patch. Nueva ruta. Vamos a ver. Aquí.
va a llegar aquí. Bien. Aprendiendo a esculpir madera nos viene bien porque nos vamos a tener que tener. Esto creo que también. Y los suelos, pues también. Exactamente. Estos suelos van fuera. Creo que no habíamos investigado. Es la investigación, pero. De prioridad a la investigación. ¿Esto vale para investigar o qué? Ey, parado, yo no voy a tener parado aquí, así que tú sirves para investigar también. Oh. No te lleves eso. Es lo que tenía que investigar. Vale, ya tenemos la nueva que va a investigar la madera esa. Ponte ahí a talar la madera a ver qué puedes conseguir con ello. Porque esto es nuevo, ¿eh? O sea, no es nuevo, pero está haciendo algo que no es del cortar madera por de... Mira, la lección está completamente curada. Y Nachuela ha sido herido por un mamut. ¿Dónde está el mamut? ¡Nachuela! Hostias. Mira, ya está mayor. Bien, se acabaron la orden esta. Esta las quitamos. Las cancelamos todas. No quiero gente ahí porque el mamut se lo va a cargar. Que todo el mundo de vuelta, ¿vale? Hasta que ese mamut esté muerto. Lo eliminaremos. El mamut ya está quitado en medio. Entonces ya hablamos de eso. Porque si no, me los van a matar a todos. Y va a ser un plan. Este ha hecho el primer tabique, pero ahí se ha quedado. ¿Dónde están mis ladrillos? Los fabricantes de ladrillos. Espabilar un poco, amigos. ¿Vale? Espabilar un poquito, hijo, porque no vea. Bueno, algunos hay. Vamos a darle prioridad a esto. Ladrillos lo traerán. Vale, este está poniendo los tejados sin tener el techo. Bueno. Uy, que está muy fastidiado, ¿eh? Iker está muy fastidiado. Que no tenemos la enfermería, así que Iker está aquí al lado de esta amiga que está herida también. Iker está fastidiadísimo, chavales. Está muy, muy grave. De momento. Está grave de narices. Si conseguimos que se recupere. Pues vamos a poner por ahí, eso es. No quiero poner más construcciones porque tenemos muchas cosas por delante que hacer, ¿vale? Pero no quiero poner más hasta que vayamos mejorando un poquito. Mirad, han empezado a hacer la madera, pero como no está el ladrillo, no tienen los suelos y demás. Ah, perdón, han empezado a hacer los tabiques. La escalera. No me aclaro yo hoy. Aquí ya han hecho una parte del tejado. Está la escalera con eso volando. Vale. Veamos qué tal. Y... Mamu me ha dado un poquito la lata, pero ya está más tranquilo. Tienda se queda así como está. La tocamos. Es la de arboledas que tengo por aquí para talar, aunque no es de talado. Donde... Ah, vale. Rioner ha matado un mamú. Ese Rioner ahí, bueno. Señor amiguito. Ya se hacía falta eso. Esta está plantando aquí plantas de las buenas para curarse. Ahí. Tenemos varios tipos por aquí. Vamos a cosechar para poder sembrar también. No cosechamos, no podemos sembrarlo. Ajo, vale, guay.
Eso cuando sea el momento lo cosecharán. Me hace falta que esto siga trabajando, pero veo que esto está paradete. Que no sé qué pasa con la gente que hace el lodo, tío. Hay poco lodo, creo. Infección mayor. Tiene yosis. Pues espero que te cures, amigo. Quiero que te cures. Y... Dad a todo ese cavado que me hace falta, me hace falta mucho barro, tío. Vale, Jerry ya no está enfermo. De lujo, Jerry, amigo. Alegro que te cures. Vale, esto sigue para adelante. Esto sigue para adelante. Falta mucho barro porque si no es mal asunto. El barro está previsto que lo pongan aquí. Allá cuando lo consigan, porque ahora mismo acaban de levantar la parte de arriba, que lo que había era como tierra. Barro todavía pues no lo estaban sacando. Soka está embarazada. Tenemos chicos nuevos en la oficina. Ya está ahí haciendo el segundo tabiquillo. Negro. Esta es que todavía está aprendiendo a construir, por lo tanto es lentita construyendo, no pasa nada. Todo el mundo tiene que aprender. Y eso sí, que siga haciéndolo porque hay ladrillos. Y que si hay ladrillos para fabricar, que fabriquen. Voy a vaciar por aquí y luego rellenaré, ya está. Es que tenemos por aquí material que me vale de barro. Después rellenamos de tierra. O sea, cogemos lodo ahora y después lo rellenamos con tierra. Ni mil problemas más. Eso ya vamos a conseguir tener por ahí un poquito más de material. Ahí. Eso le falta poquito. Ya casi tenemos hecho hospital. Hemos dado prioridades. Necesitamos palos. No hay palitos, tío. No, hay pocos palitos. Hay palos. No hay palos, tío. Necesitamos. ¿Y qué más misiones hay? Vale, aquí hay para recoger algunas piedras y demás que se pusieron a recoger. Y hay aquí muchas tareas de recoger fuera, sobre todo en tema piedra. Voy a cancelarlas para no cargar mucho de trabajo a esta gente tan lejos. Y estas sí las quiero tener rápido. Hemos frío, ahora muy frío. Clima cambia mucho, pero bueno, por aquí estábamos calentitos, seguro. Tengo viviendas, todo el mundo está bajo techo. Están aquí algunas camas que poner. Sobra. Vale. Eso por ahí, vamos a poner esa y ya luego pondremos más. Como siga poniendo misiones, al final no terminan nunca, ¿vale? Tendríamos que ir organizando ya luego los trabajos y eso, pero bueno, eso poquito a poco. Vale, con que la gente aquí duerma medio bien ahora mismo. Y están poniendo ya todas las camas también. Tengo aquí cuatro enfermos. Mira, este parece el hospital. Vale. Y WhatsApp. Josep ya ha aprendido a construir con lodo, con ladrillo de lodo, por lo tanto ahora construirá más rápido. Es genial, por allí también están construyendo. Están haciendo los dos lados a la vez. Es una historia. Haría más que terminaran un lado y después empezaran otro, pero
Vamos correctamente. Sigan haciendo ladrillos de barro ahí por un tubo. Algunos es que están aprendiendo todavía, creo, ¿no? ¿No? Está un poco herido. Coja. ¿Vale? Para la tos. Me suena. Tiene tos, pero no se puede curar. Ignacio y ajo. Es que tengo un ajo, tío. Vi un ajo, lo he cogido y ha sembrado otro más. Ya tengo tres. Bien, y amapolas sí tengo varias. Vale, Feliz se ha lastimado escarbando. No, no lastimado escarbando, hombre. La cúrcuma. Y a cúrcuma, ¿no? Millas de qué son estas. De linaza, de girasol y... Vale, no tengo de linaza. De girasol no tengo sembrado. Girasol no tengo sembrado, tío. Tengo que poner a sembrar, ¿eh? A ver. Sembrar girasol. Vale, vale, se ha muerto. Edna se ha muerto de viejo, ¿vale? Preocuparos porque no ha sido culpa mía, ha sido que se ha muerto de viejo, ¿eh? No me echéis a mí la culpa de alguien que se muere de viejo también, porque entonces ya la hemos liado. Yo la edad no la puedo controlar. Creo que hay una forma de hacer que los personajes duren más tiempo con un mod, ¿eh? Yo lo estoy utilizando, pero hay un mod para que los personajes duren más tiempo. Ahí los girasoles sembrados a la sombra, como tiene que ser Yuyu. Yuyu, el campo que se lleva. Ya que lleva viviendo en él 40 años. Por... Pena entera que los girasoles buscan zombies. Que lo busquen, que lo busquen. Para eso están. ¿Cómo vamos por aquí? Bueno, pues el edificio de este no le han puesto nada nuevo. Por aquí sí le han puesto ya casi 4 solerías, vale. Siguen habiendo ladrillos, estos fabrican ladrillo. No me puede faltar lodo. Esta crítica, se ha visto otra tribu. Necesito más trabajadores. Tú. ¿Una niña sola ha venido a una tribu o qué? Extraño, pero bueno. La tribu un poco extraña, pero es lo que ha venido, es lo que ha venido. Hay más. A escarbar. Necesito lodo por un tubo. Este lodo lo quiero. Pues ya veremos las desigualdades del terreno. Vale, ya no. Enfermo ni es contagioso. Completamente curada. Sí, me gusta ir curándose. Bueno, pues ya empieza a coger color esto. Esto se está poniendo ya la segunda planta, ¿vale? Están haciendo ya la segunda planta. Aquí tengo que poner otro tabique. La segunda planta, aquí hay que poner otro tabique. La segunda planta, ¿vale? Entonces la dejamos así. Se la ha curado por completo, de lujo. Está empezando a nevar, empieza el frío. Y la gente se me empezará a resfriar. Ya lo verás. Con el frío empiezan los resfriados. Esperemos. Me equivoque, pero me da a mí. Pará, qué leche. Ando. Vamos, botón. Y acaba todo el mundo. Damos barro para terminar las viviendas. Bueno, las viviendas municipales. Bueno, chicos, pues ya veis, vamos a construir ahora. Esto ya está totalmente desmontado. Genial. Investigar eso.
Ah, es un tambor, vale. Es un tambor, guay. Para tocar música. Gabriel tuvo un niño, vale, genial. Lo dicho, vamos a dejarlo por aquí. Ya estáis viendo cómo va progresando este edificio. Lo vamos a quitar de aquí totalmente. Vamos a poner aquí un almacén, como ya sabéis, lo que estamos empezando por aquí. Y por aquí, por esta zona, vamos a empezar, que están ya, estamos haciendo el hospital, ¿vale? Así que cuando tengamos eso listo, ¿vale? Cuando tengamos el hospital y tengamos ya lo que es eso, aquí voy a poner una siembra. Esta zona de aquí vamos a poner siembra. Más huertos, aquí estoy poniendo algunos girasoles y demás, pero ya luego lo iremos viendo si están bien colocados. Ya tenemos algo de más de madera por ahí. Y seguiremos ampliando un poquito más el poblado en cierto modo. Eso será en el próximo episodio, lo tendréis muy prontito, ¿vale? No va a haber tanta separación como ha habido hasta ahora. He tenido que, bueno, pues he estado esperando un poquito a ver que estuviera la actualización más cerca. Ya está muy cerquita, vamos a seguir avanzando hasta que tengamos la actualización de hierro y ver qué le podemos meter luego al juego. Así que dicho esto, nos vemos aquí en el manicomio, en el próximo vídeo, en el próximo episodio, lo que queráis. Hasta la próxima, locos.